en sus pantallas imágenes en vivo de las salas de cines de Caribbean Cinemas, donde hoy se estrena en la gran pantalla el largometraje documental Orgullo de Quisqueya, el cual relata el largo, arduo y apasionante viaje de los dominicanos por el mundo. Talentos de nuestra isla, de nuestro país, que se hacen sentir más allá de las fronteras. Estamos en vivo con todas las incidencias de este Downtown Center. Más adelante las entrevistas. Buenas noches y bienvenidos a Noticias SIN y mucho más. Qué honor nos acompaña. Les saluda Nairobi Viloria. Y por Ginette Ten, Gabriel Andújar, un honor contar con su sintonía en la noche de hoy. Así es, al tiempo en el que las salas de emergencias y hospitales pediátricos del Gran Santo Domingo se encuentran abarrotadas de casos sospechosos de dengue, el Ministerio de Salud Pública reportó este miércoles un nuevo fallecimiento por esta enfermedad. Nuestro compañero Sandy Cuevas nos amplía los detalles en la siguiente historia. Con la nueva muerte en el país ya suman 9 los fallecidos por el dengue y consigo en lo que va de año se han infectado por la enfermedad más de 8.700 personas. Lo que nosotros queremos que la población tenga, que tenga la confianza de que nuestro sector recibe público o privado, que quedemos claros, porque para ellos es un paciente que llega con fiebre. Ante las transferencias de pacientes que llegan a los hospitales públicos de clínicas privadas, Rivera precisó que cuentan con espacios para recibirlos y exhortó a los padres de familia también visitar los hospitales de sus comunidades. Todo el sistema está disponible, todos los pediatras tienen el mismo protocolo. Porque acuérdate que esta enfermedad virales tiene un protocolo establecido. Del 53 al 52%. Con signos de alarma y ya los otros que no tienen signo de alarma corresponden a otro tipo de criterios de ingreso. Las directoras de los hospitales Hugo Mendoza y Robert Rick Cabral reiteraron que la afluencia de niños con síntomas febriles continúan siendo más frecuentes en las emergencias. De esos síndromes febriles que por el brote que tenemos que manejarlo como si fuera un paciente con dengue, aunque no tengamos una prueba positiva, 55% han sido confirmados como dengue. La emergencia del día de hoy en el hospital tenemos 90 pacientes, 30 pacientes con síndrome febril probable dengue y 60 pacientes que corresponden a otras patologías. De acuerdo al viceministro de Salud Colectiva de Salud Pública, el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago y La Vega son las localidades que más casos han registrado en el año. El mayor número de pacientes que han sido diagnosticados con dengue rondan entre 10 a 19 años. Sandy Cuevas en Noticias SIN. Legisladores oficialistas y de la oposición saludaron la disposición de la OEA de mediar en el conflicto con Haití generado por los trabajos para la canalización de las aguas del río Masacre. Sin embargo, algunos congresistas sostienen que el organismo hemisférico carece de autoridad moral para promover el diálogo en medio de la situación que dicen no aguanta más demora. Haití es un pedazo de tierra con gente que vive allá. Ahí no hay institucionalidad, no hay gobierno, no hay orden y no hay interlocutores válidos para resolver un problema de esta naturaleza. Cualquier comentario que venga de esa organización para mí de manera particular me hace increíble, siento que no tiene la aquiescencia para recomendar nada en América Latina. Ahora habrá que esperar el resultado de esas consultas que según el organismo hemisférico está desarrollando con autoridades de ambos pueblos en la gestión de restablecer el diálogo en procura de superar la crisis con Haití. En tanto, con la distribución de materiales, clonación de equipos de transmisión, capacitación de personal interno y de los medios de comunicación, la Junta Central Electoral ultima detalles para las primarias del PRM este domingo. Ya tiene definido el horario en el que comenzará la transmisión de resultados, que es las 5 de la tarde. Para el proceso del padrón cerrado, las urnas abrirán a las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. La Junta Central Electoral, la página oficial, vamos a tener lo que es la transmisión de resultados, donde los ciudadanos van a poder dar seguimiento a todo lo que es la divulgación. Aparte de eso, vamos a salir por las diferentes redes sociales. Con las primarias internas, el partido oficialista elegirá a sus candidatos en los niveles presidencial, municipal en Santo Domingo Este y Oeste, así como más de 150 directores distritales, regidores y vocales. Mientras que los candidatos a senadores y diputados de esa organización serán escogidos mediante encuestas.
Recuerde que puede informarse en el periódico digital más actualizado. Ingrese noticiassin.com. Ahí estará siempre debidamente informado. El actor Andrés Castillo fue sentenciado este miércoles a 3 años de sentencia suspendida, de pena suspendida y al pago de 1 millón de pesos como indemnización a favor de una menor de 14 años, a quien intentó convencer de salir de su casa sin permiso de sus padres, caso que fue revelado en el informe con Alicia Ortega. Tras el dictamen, la defensa de cada una de las partes adelantó que apelará la decisión. Tenemos que una sentencia justa, haremos unos reparos en cuanto al aspecto civil, pero creo que se creó, como le dije inicialmente, un precedente en República Dominicana de que hay una élite social que sí puede ser atacada en los tribunales y que los tribunales nos respaldan con eso. En este caso no se configuraron los hechos para que se demostrara una tentativa. Lo que en lo adelante evaluaremos, ir a la corte. La lectura íntegra de la sentencia fue fijada para el próximo 18 de octubre. Un estudiante universitario murió este martes mientras recibía atenciones médicas luego de ser impactado de bala durante un asalto para despojarlo de su pasola al salir de clases en la ciudad de Santiago. Según nuestra corresponsal Marisela de la Cruz, la víctima identificada como Oliver Méndez Moya se trasladaba junto con un compañero de estudios en la autopista Joaquín Balaguer cuando antisociales lo interceptaron y al resistirse al atraco procedieron a dispararle. Los restos del joven fueron velados en su residencia en el sector Llanos del Ingenio en la ciudad Corazón. Usted sabe que yo le iba a tirar un mensaje el otro día. Y llegó el gran día. Se presenta en las salas de cines de Caribbean Cinemas el largometraje documental Orgullo de Quisqueya, dirigido por Tito Rodríguez y producido por nuestra colega y periodista y productora Jessica Hasbún y Kelvin Liria. Así que vamos a conocer los detalles inmediatamente con Anelí Paredes. Anelí, cuéntanos por favor. Hola, hola, ¿qué tal? Llegó el gran día para el largometraje documental de Orgullo de Quisqueya. A mi lado me encuentro con el director Tito Rodríguez y los productores Jessica Hasbún y Kelvin Liria. Cuéntame un poco más, Tito, sobre el largometraje que ya llegó aquí a la sala grande. Bueno, hoy es el día. Hoy veremos y la prensa verá el gran documental Orgullo de Quisqueya, que es un trabajo hecho con muchísimo corazón y una idea de Jessica y Kelvin y que un compañero aquí tuvo la dicha, de verdad. No solamente un compañero, un hermano. Un hermano que llevó esa visión a la gran pantalla. Jessica, ¿y cuál es el elenco? ¿Quiénes dicen presente? Bueno, hoy en día dicen presente 9 protagonistas de esta gran obra cinematográfica, pero en esta edición nos paseamos por la costa este de los Estados Unidos, nos vamos a Canadá, nos vamos a Colombia, nos vamos a España y culminamos en Egipto. Los protagonistas son únicos y sumamente valiosos. Estamos hablando del primer estudiante del sector público en lograr una beca para estudiar en una universidad Ivy League. Estamos hablando de la primera mujer embajadora, de hecho la más joven en la historia de los Estados Unidos, estar al frente de la embajada de España y Andorra. Y Kelvin me está haciendo sonidos por ahí porque él no quiere que yo lo diga todo. Por eso significa que tienen que ir al cine a verlo. Definitivamente estamos muy entusiasmados, ¿no?, por llevar estas historias y que sirvan de ejemplo, sobre todo a la juventud, que es la que más lo necesita en estos tiempos que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Bueno, pues
todos los que vengan al cine se van a llegar un gran mensaje de lo que es Orgullo de Quisqueya. Y bueno, tienen que venir a verla por aquí. De verdad que cuentan con un elenco excepcional, Francisca LaChapelle, y un sinnúmero de personajes dominicanos que se han destacado en el extranjero. Muchísimas gracias. Vengo con más, así que regreso con ustedes a los estudios. Gracias, Anelí, pero aparte de todos los protagonistas de este documental y de figuras del entretenimiento, también dirigentes políticos de distintos partidos afirman que este documental Orgullo de Quisqueya es un reconocimiento al esfuerzo de los dominicanos que viven fuera del país y hacen el nombre de la patria. Así es, nuestro compañero Julio Caraballo también se encuentra en vivo desde Downtown para ampliarnos esos detalles. Adelante, Julio, buenas noches. Gracias. Diversas personalidades se han dado cita aquí en Downtown de la avenida Núñez de Cáceres para ver Orgullo de Quisqueya, y las diferentes personalidades políticas del ámbito social, del ámbito artístico y de otras áreas del saber de la República Dominicana están congregadas este miércoles aquí para ver la premier de Orgullo de Quisqueya, que han venido desarrollando desde hace un tiempo Jessica Hasbun y Kelvin Liria. Para los dirigentes políticos de diferentes partidos políticos, esta premier representa realmente lo que es el dominicano fuera del país y todo lo que hace en pos de que la República Dominicana lleve su nombre en alto en todos los lugares donde está en la República Dominicana, y que los malos son los menos en tierras extranjeras. Estos políticos, tanto del Partido Revolucionario Moderno, de la Fuerza del Pueblo, y también algunos que están llegando del Partido de la Liberación Dominicana, destacan que este tipo de trabajo se sigan realizando y que se sigan divulgando para que los dominicanos que están en el extranjero también copien el mismo ejemplo. Bueno, todo lo que tenga que ver con vender la marca país es importante, venga de quien venga. En el caso de esta proyección, entendemos que es un reconocimiento a ciertos dominicanos y dominicanas que han hecho un nombre fuera del país y han puesto en alto la República Dominicana. Por lo tanto, se convierten en embajadores del país en el exterior sin ser diplomáticos de carrera, pero sí venden al país con su desarrollo en lo político, en lo social, en lo profesional. Mira, para nosotros nos llena de orgullo, ya que esta ha sido una iniciativa de jóvenes, y donde quiera que esté un dominicano, pues está la alegría. Y qué bueno que se está fomentando a través de este documental, y nos sentimos altamente orgullosos que ciertamente se valore el dominicano que reside fuera de nuestra querida República Dominicana. Jessica Hasbun y Kelvin Liria viajaron a varios puntos del mundo, de África, de Asia, Europa y diferentes lugares de América y Estados Unidos, para ver la vida de cada uno de los dominicanos que se presentarán en este documental Orgullo de Quisqueya, que se presentará en la premier en este día de hoy y que estará a partir de este jueves en las salas de los cines dominicanos. Más detalles en nuestra edición estelar. Retorno con ustedes al Centro Noticias. Julio, gracias por esa información en vivo desde Downtown. Y para que nadie se quede sin ver este largometraje, Noticias SIN te invita a ti y a un acompañante a disfrutar este largometraje documental Orgullo de Quisqueya en Caribbean Cinemas. Solo debes entrar a nuestro Instagram, @SIN24horas, y en esta publicación que ven ahí en pantalla, decirnos quién es para ti un Orgullo de Quisqueya, y de esta forma ya estás participando.